Bueno, eguerdi on guztioi eta mila esker etortzeagatik Gasteizko udaletxeko kultur zerbitzuak antolatutako kazetaritza bertatik bertara jardunaldietara. Bueno, buenas tardes y gracias por su presencia dentro de las jornadas de periodismo a pie de calle organizadas por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Beno, gaurkoan, gerra ruso-ukraniana, 2014 gaur egun, hitzaldi entzuteko aukera izango dugu Manu Bravo prentsa argazkilariaren eskutik. Manu prentsa argazkilari freelance bezala lan egiten du eta haren lanak mundu osoko gatazka sozialak ditu ardatz bezala. 2007-az geroztik, hondamendi naturalak, aldaketa politikoak, altxamenduak, iraultzak eta gerra jaso ditu hainbat herrialdetan, besteak beste, Honduras, El Salvador, Haití, Bolivia, Kosovo, Libia, Egipto, Siria eta Ucrania. Decía que hoy continuamos con el ciclo de conferencias de las jornadas, con la conferencia titulada Guerra Ruso-Ucraniana del 2014 a la actualidad, y la conferencia va a ser dada por el fotoperiodista Manu Bravo. Manu trabaja como periodista, fotoperiodista freelance y su trabajo se centra en los conflictos sociales de todo el mundo. Desde 2007 ha cubierto desastres naturales, cambios políticos, levantamientos, revoluciones y guerras en países como Honduras, El Salvador, Haití, Bolivia, Kosovo, Libia, Egipto, Siria y Ucrania, entre otros. Azken urteotan, Manu nazioarteko zenbait gobernuzkanpoko erakunderentzat aritu da lanean eta baita hainbat albiste agentziarentzat ere. Hala nola, The Associated Press presentzat eta haren argazkiak munduko hedabide garrantzitsuenetan argitaratu dira. Memo prentsa argazkilarien kooperatibako eskubide osoko kidea da, baita aldizkari bereko fundatzaileetako bat ere. Eta gaur egun, The Wall Street Journaleko ohiko kolaboratzailea da. Decía que durante los últimos años Manu Bravo ha estado trabajando para varias ONGs y agencias de noticias internacionales, tales como The Associated Press, y sus fotos han sido publicadas en medios más importantes del mundo. Es miembro de pleno derecho de la cooperativa de fotoperiodistas Memo, así como cofundador de la misma revista, y habitualmente colabora con The Wall Street Journal. Manuk egindako lanari esker, sari ugari jaso ditu. Zenbait Pictures of the Year, Breaking News Photography kategorian, eta 2013an barkatu, lortu zuen Pulitzer saria. Sari hori eman zioten Siriako gerran The Associated Press agentziako bost prentsa argazkilarien taldearekin batera egindako estaduragatik. Decía que gracias al trabajo de Manu, bueno, tiene numerosos galardones, pero por mencionar algunos, los más importantes, ha recibido varios premios Picture of the Year International y, por supuesto, destaca el premio Pulitzer obtenido en 2013 en la categoría de Breaking News Photography por la cobertura realizada en la guerra de Siria junto con el equipo de 5 fotoreporteros de la agencia The Associated Press. Beno, bakarri gogoratu barkatu, itzaldi amaitzean galderak egiteko txanda bat zabalduko dela, mututu edo isildu mesedez sakeleko telefonak, eskerrik asko. Decía que después de la conferencia se abrirá un turno de preguntas, por favor silenciar o apagar los teléfonos móviles. Muchas gracias. Cedo la palabra a Manu. Perdonad que tengo teléfono nuevo y no sé cómo se apaga. Bueno, no creo que me llamen. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores por traerme a Vitoria, que hacía un montón de tiempo que no venía y siempre es muy agradable. Muchas gracias a todos los que habéis venido aquí. A mí personalmente estos encuentros me sirven de mucho porque pienso que muchas veces, bueno, pues también al trabajar para medios de fuera, pues mi trabajo no se ve tanto por aquí. Y luego siempre he pensado que estos encuentros más cercanos con la gente sirven mucho más para que vosotros
sepáis de primera mano qué es lo que está pasando, sin filtros. No soy una persona que tenga muchos filtros. Y bueno, pues a mí para expresar otra serie de vivencias o de ideas que voy acumulando durante mis años de trabajo. Hay una exposición ahí fuera que no sé si la habéis visto, y si no, pues os invito a que la veáis. Está, no tenéis que caminar mucho y además tenéis terrazas al lado, con lo cual si os agotáis podéis ir a refrescar. Que básicamente son los dos, es un resumen de los dos primeros viajes que he hecho este año a Ucrania para el Wall Street Journal con un escritor de la hostia, Yaroslav, que ha venido a acompañarme. Y bueno, pues en ese tándem que montamos, creo que estamos haciendo una muy buena cobertura, pero ahí esta guerra no es nueva. Esta guerra tiene ya la friolera de 8 años. Y a mí lo que me gustaría un poco, yo soy fotógrafo, no vengo aquí, como veis, no tengo apuntes. Soy una persona desestructurada que consigue estructurar la vida con imágenes. Yo creo que si no, no me acordaría de nada. Pero lo que quiero que veáis un poco es el resumen fotográfico y yo os iré contando un poco qué es lo que estáis viendo. Porque me parece muy importante que tengamos antecedentes sobre esto. Y porque yo también en mi soberbia, quise entender este conflicto como una guerra civil entre ucranianos, cuando muchos de los amigos ucranianos, porque al final después de 8 años trabajando allí uno construye relaciones, siempre me han dicho que esto es una agresión de Rusia. Yo lo que les decía era que si fuera una agresión de Rusia seguramente ya estarían en Kiev. Estaba equivocado. Ni era una guerra civil, ni los rusos han llegado a Kiev. Yo nunca estuve en la revolución del Maidán, del Euromaidán. Desgraciadamente me disloqué un hombro celebrando mi cumpleaños y no pude, y estuve de baja. Pero me incorporé a este conflicto cuando la invasión del ejército no ruso en Crimea. Todavía andaba un poco fastidiado del hombro y andaba pensando si ir o si no ir. Y estando ahí en casa de mi madre de visita, abrí el periódico local y vi un reportaje sin firma de un tipo de orígenes asturianos que lideraba una de las milicias prorrusas. El señor es este Alejandro Medusevsky, él es sobrino nieto de una histórica militante del Partido Socialista Obrero Español, que bueno, Aida La Fuente, una canción de, ¿cómo se llama? El pedorro este, de Víctor Manuel, que habla de ella y tal. Y bueno, básicamente pues sus abuelos tuvieron que salir de España. El abuelo combatía para las milicias anarquistas en Asturias. Y la abuela era enfermera, es la típica historia de amor de un tanquista herido que va a tal, conoce a la enfermera y lo hemos visto en un montón de películas. Y él acaba básicamente saliendo de España y yendo a Rusia y se engancha al ejército rojo. Él acaba, según contaba su sobrino nieto, saltando sobre Berlín. A mí me parece la historia fascinante, pero bueno. Básicamente lo que entendí es, yo lo llamo conexión sidrina, ¿vale? Entonces, si tú eres asturiano y conoces un asturiano fuera, da igual, te llevas bien, tenemos estas cosas. Y pensé que esto me podría dar acceso a hablar de algo que no se estaba hablando mucho, que es
¿quiénes son los prorrosos? Entonces, mi primer trabajo allí fue acercarme a este hombre para ver un poco qué era lo que iba pasando. Bueno, yo cuando llego lo que veo ahí el primer día, esto es Simferopol, la capital de Crimea, y básicamente lo que me encuentro es pues un montón de gente con banderas rusas. Es temprano por la mañana, deben ser las 10 de la mañana, van ya más pedos que la hostia esta gente, bueno, este grupo, ¿eh? Y están ahí celebrando que van a ser rusos, ¿no? Lo que encuentro allí básicamente es civiles prorrusos, que luego hablaremos un poco más sobre esto, pero yo creo que lo que son es nostálgicos de otra era, porque no veías mucha gente joven, que lo que están haciendo es rodear los cuarteles del ejército ucraniano. Y detrás de ellos, ellos van desarmados, y detrás de ellos hay, esto es Alejandro y un compañero a las puertas de este cuartel, esto es en, no me acuerdo, pero creo que es cerca de Sebastopol. Y esto es en Simferopol. Entonces lo que tienen son como, bueno, pues ellos se ponen a las puertas, están ahí tranquilamente y tal, y detrás están estos señores, que son del ejército ruso, pero sin bandera. Ya sabéis que Putin dijo que nunca estuvieron allí, no sé si llegaron del espacio exterior, pero bueno, el caso es que ahí estaban y hablaban ruso. Iban armados con tecnología rusa, iban con Tiger del ejército ruso, lo que no llevaban eran banderas. Mikel Ayestarán, que es muy agudo para esto, los llamaba los chicos del Instituto Pushkin. Bueno, entonces, esto es cuando ellos se establecen como milicia, juran bandera, no sé qué, no sé cuántos, este es Alejandro y estos son el resto de colegas. Y esto es durante el referéndum, que básicamente lo que hacían era rodeaban estos cuarteles hasta que el ejército ucraniano, que de aquella pues era un poco el ejército de Pancho Villa, ¿no? Las sobras de lo que habían quedado del ejército rojo y poco más, y se iban rindiendo y se iban volviendo para Ucrania. Hay cosas que me apetece, son fotos. ¿Alguien reconoce esta traza? Bueno, esto es un chetnik. Los chetniks, los mayores, os acordaréis de ellos, los que hayáis vivido o las noticias de la guerra de Yugoslavia. Esta es la gente serbia más radical, los que han cometido las matanzas más fuertes en Bosnia-Herzegovina, Srebrenica y unas cuantas ciudades más. Bueno, esto es un chetnik que viene desde Serbia, en realidad desde Kosovo, a apoyar al ejército no ruso y los prorrusos civiles que estaban ahí. Esto es un checkpoint de camino a Simferopol, a Sebastopol. Más que nada para que veamos un poco, me interesa que sepáis un poco quiénes son los protagonistas de esto y qué tipo de gente nos estamos encontrando en este conflicto y qué tipo de ideologías están pululando por ahí, ¿vale? Me interesa mucho desmentir que esta gente es de izquierdas. Bueno, ahí siempre sitio para la belleza. Aquí está la gente, como veis. Lo que veis detrás son los muros del cuartel, esa chimenea que veis ahí son los sistemas de calefacción que tienen por barrios. Y mientras todo esto sucede, pues esta chica está aquí domando a su caballo, porque parece ser que la cosa no va con ella, que la cosa va en otras esferas que no son las de la calle. Otra de las imágenes que tengo aquí para tratar de desmentir un poco todas estas, ahora lo llaman fake news, yo lo llamo mentiras. Esta mujer es una mujer tártara, los tártaros son la minoría musulmana
que ha estado en Rusia desde antes de que estuviera Rusia. De hecho, en algún tiempo creo que fueron hasta mayoría. Hasta Iván el Terrible creo que era mayoría. Los tártaros siempre han sido una minoría discriminada, tanto en la rusa de los zares como en la Unión Soviética, y su espacio, digamos, histórico ha sido siempre Crimea. Cuando empieza toda esta historia en Crimea, ellos lo tienen muy claro, ellos prefieren vivir en Ucrania. Y como minoría perseguida y como minoría que apoya a Ucrania, pues esta gente pues desaparecía misteriosamente en mitad de la noche, ¿no? Todo. Entonces, esta es la madre de un activista tártaro. A veces es bueno llegar tarde, llegué tarde al funeral, que era mi intención, pero la pillé entrando en el coche y me parece que esta foto igual dice más o es más emotiva, pero lo que quiero que sepáis es que la minoría tártara no está del lado de Putin y no ha sido perseguida por el gobierno ucraniano. De hecho, estaban en el mismo lado, no como minoría, sino como ciudadanos de Ucrania. Porque yo lo valgo. Hay fotos que simplemente son bonitas. Esto lo que veis, las dos sombras, son dos soldados no rusos haciendo ronda alrededor del cuartel del ejército ucraniano. Esta que ya la hemos visto antes, otro no ruso. Y esto es algo que hemos visto muy poco, porque no lo hemos visto ahora, porque han salido del país y ha sido una gran ola de refugiados que aquí ha llegado, pero poco, si lo comparamos con Polonia o otros países que están más cercanos. Pero ya aquí empieza a haber desplazados internos, ¿no? Sabéis que la ONU, si no sales del país eres desplazado interno y si sales del país eres refugiado, ¿vale? Y estos son una pareja de ancianos que están dejando su casa de toda la vida en Simferopol para ir a casa de unos familiares en Kiev. Obviamente no llama tanto la atención salir en un tren con tu maleta que irte andando o meterte en una patera a cruzar a las Canarias o en un dinghy a llegar hasta las islas griegas, ¿no? Pero podemos decir que más o menos este conflicto, desde el año 2014 que empieza hasta el 2022 que empieza esta nueva fase, había más o menos 1,5 millones de desplazados ya. No han hecho ruido, no se nota tanto porque salen a casas de familiares, la mayoría se mueve a Ucrania, otros se han ido a Rusia porque la situación, incluso la gente prorrusa no quiere estar en Donetsk y ni en Lugansk. Se van a buscar mejores oportunidades. Bueno, y esa era un poco la experiencia que viví allí. Y volví para casa unas semanas y se empezó a caldear la cosa en el Donbass, porque obviamente lo que consiguió Crimea era ser parte de Rusia. Crimea ahora mismo es parte de Rusia. El referéndum era de anexión a Rusia. Y a alguien se le calentó la cabeza en otras zonas. Y obviamente, pues empiezan otras historias en el Donbass. Yo cuando esto es la primera columna de, bueno, en el Donbass se levantan, sabéis que el líder de las milicias de Donetsk es un tal Girkin, que es criminal de guerra de Yugoslavia también, que no se nos olvide, un estalinista de copetín que para afianzar su poder en esa zona, pues se pasó a machete a quien se tuvo que pasar. Y se manda una columna de blindados pequeñita. Y en un pueblo, pues los civiles prorrusos les paran. Esta gente pues se ve muy confundida. A mí me decían, yo no estoy aquí para matar a mi gente. Y de repente aparecen pues cuatro tíos con pasamontañas armados, bastante grandes, y esta gente decide rendirse, porque no quieren luchar.
tardaron bastantes semanas en salir en un intercambio de prisioneros y se quedaron con los tanques y toda esta hostia. Y a partir de ahí lo que empieza es un periodo confuso, no es en el que el conflicto está empezando, hay checkpoints en la carretera alternos de ucranianos, de prorrusos, hay gente local, obviamente, pero lo que ves es mucha gente con entrenamiento militar que no sabes muy bien de dónde viene. Hablando con uno de ellos, le pedí el teléfono y me dijo, ¿qué quieres que te dé, el ruso o el ucraniano? Le digo, ¿qué has dicho? Me dice, nada, nada. Le digo, vale, ya sé de dónde vienes. ¿No? Esta gente, bueno, pues lo que empiezas a ver es que al final los que las llevan son los mismos. Este chaval estaba en un checkpoint, es prorruso, no sé qué, y en un combate para deshacer ese checkpoint con las fuerzas ucranianas, pues muere, ¿no? Y lo que vais viendo, bueno, esto pues de vez en cuando hay que poner una foto alegre, que sepáis que la gente también se casa durante la guerra. Y lo que vais viendo, pues lo que habéis visto hasta ahora, pues son un poco las consecuencias, porque no llegabas nunca al combate, no sabías dónde iba a ser, no había una línea establecida. Es decir, un día pasabas por un punto de la carretera y el checkpoint era de uno, y el día siguiente pasabas y el checkpoint era de los otros. Era confuso. Todavía había muchas manifestaciones pro-ucranianas dentro de Donetsk, que es una ciudad que era moderna, que estaba modernizada, que si recordáis bien, ganamos la semifinal a Italia en los penaltis en la Eurocopa. Yo ese es el recuerdo que tengo, ¿no? Y he vuelto en 2018 y da pena verlo. Dicho esto, esto es una manifestación en favor de Ucrania, y esto que veis aquí con el lazo de San Jorge son saboteadores prorrusos que básicamente disolvieron la manifestación a hostias ante la pasividad de la policía. Aquí lo que estáis viendo, esto también es muy significativo, esto es el edificio del fiscal general. Una de las primeras acciones que se hacen es tomar el edificio del fiscal, y una de las primeras cosas que se hacen cuando se toma el edificio del fiscal es quemar los archivos. ¿Por qué? Pues porque muchos de los integrantes de estas milicias prorrusas básicamente lo que eran son macarras que tenían el historial policial hasta atrás y había que limpiar. Esto es desde dentro, la misma situación, y esto es lo que se considera el primer día de la guerra, que es cerca de Slaviansk. Ya se está yendo la cosa un poco de fuera de madre, y básicamente despliegan un par de pelotones de las fuerzas aerotransportadas ucranianas, y nada, pues después del jaleo, pues aquí está el chico un poco descansando. Aquí está, no sé cómo definirlo, super Stalin, con su bandera y su rollo. Este es el primer día de la guerra, como os digo. Y esto es el día de la victoria, la celebración del día de la victoria, que es celebran la victoria de la Unión Soviética contra los alemanes, como si la hubieran luchado solos. Pero es muy interesante, porque a día de hoy el día de la victoria sigue siendo el día de la victoria para los dos. No sé si lo sabéis, pero el país del mundo que más bajas civiles y militares tuvo durante la Segunda Guerra Mundial fue Ucrania. Esto es más macarras ocupando el Parlamento. Y bueno, pues también empiezas a ver cosas sucias de todos los lados. Esto es el día del referéndum en un pueblo que se llama Krasnoarmisk, o se llamaba Krasnoarmisk, que quiere decir Ejército Rojo. Ellos son prorrusos que iban a votar en el referéndum. Ellos obviamente son pacíficos, pero el referéndum no se ha conseguido por la vía de la paz, obviamente. Han tenido que echar a mucha gente del país y ha tenido que haber muchos combates para que se haga ese referéndum. Y por lo visto, yo estaba en otro sitio
luego llego a esto. No es que haya hecho la foto otro, pero básicamente lo que sucede es que llegan dos furgonetas con paramilitares ucranianos y lo que hacen es tomar el colegio electoral y no se puede votar. Esta gente, bueno, se cabrea, no sé qué, tal y cual. Llegamos y llega un momento en el que la cosa se va un poco de madre y empiezan a tirar piedras contra el colegio electoral y los otros abren fuego y se cargan a este civil, que bueno, poca culpa tenía. Pero que esto es una señora votando el día del referéndum. Esto es Mariupol. Ya no pintaba bien entonces. Esto es una comisaría de policía en Mariupol. Lo que sucedió básicamente es que hubo un ataque de bandas o de milicias prorrusas a la comisaría con armas de fuego, granadas y toda esta historia y perecieron varios policías. Lo que estáis viendo es una señora básicamente dejando flores en ese espacio, un poco de homenaje a esos policías. Eso es en 2014. Esto es invierno de 2015. Lo que estáis viendo ahora mismo son milicias ucranianas del Pravi Sector. El Pravi Sector, la traducción es sector derecha. Son gente muy nacionalista y muy derechona. Estos son la excusa por la que todos los ucranianos son nazis. Son nazis y merecen morir. Quiero decir, esta es la excusa por la que están muriendo ellos. Quiero decir, Putin está allí porque todos los ucranianos son nazis y los nazis merecen morir. Y hay mucha gente comprando este relato. Bueno, pues este relato existe, pero yo ayer lo decía durante la conferencia, durante la presentación de la exposición, no tienen ningún representante en el Parlamento. Nosotros tenemos 52. Quiero decir, nosotros tenemos 52 razones para ser invadidos por Rusia por nazis. Esta es la lógica aplastante que quiero utilizar. Pero bueno, hay que hablar de todos los actores y en todas casas cuecen habas y en la mía calderadas. Esto es una refugiada del Donbass. En Navidad se les metía. Esto es un complejo vacacional de estos de la época de la Unión Soviética, donde se mandaba a todos los chavales pues como de campamento, ¿no? A aprender a formar, a aprender los himnos, a aprender a montar un Kalashnikov y estas cosas guapas que se hacían. Nada, esta es una mujer del Donbass en su habitacioncita con su crío, celebrando, pues supongo que una no muy alegre Navidad. Una de las cosas que encontrabas es que, bueno, pues Ucrania no es un país rico y no había invertido, o está muy mal administrado, pero una de las cosas que veías es que el ejército iba, básicamente, por decirlo de alguna manera, en chanclas, ¿no? Entonces, lo que empieza a producirse ya entonces es un movimiento social muy fuerte de apoyo a la guerra, pero sí, es a la guerra, de apoyo a su ejército. Lo que estáis viendo es una señora haciendo calcetines para los soldados. Una de las cosas curiosas es que la lana que está utilizando traía el sello de la República Socialista Soviética de Ucrania y estaba fechado en 1968. Quiero decir, debe haber lana por ahí en almacenes del año del pedo. Pues que sepáis que ha sido que no es una cuestión solamente política, que hay una base social y sobre todo hay un sentimiento común que es Ucrania y que se apoya, digamos, desde lo más alto hasta lo más bajo. Ayer contaba que hay oligarcas, hay multimillonarios que se han montado su propia milicia con sus propios dineros que ayudan y que están en el frente. No se suele ver ricos pegando tiros ni recibiéndolos. Pues yo los he visto por primera vez en mi vida. Nada, imágenes.
también. Pues esto en su día básicamente lo que representaba es la diferencia entre Kiev y el frente, ¿no? Kiev no se ha sentido la guerra hasta hace 4 días y la guerra lleva ahí bastante tiempo. Estos son más entrenamientos de milicias. La verdad que el foco está en el perro, que era lo que me hacía gracia, que parecía el general pasando revista, pero si os fijáis atrás, ¿cuántas mujeres veis? Bueno, ahora ninguna porque ha salido la mierda esta, pero yo creo que veo bastantes chicas jóvenes ahí detrás, ¿verdad? Es decir, no es algo que quede, o sea, todo el mundo se quiere mojar y si hay que ir al frente se va y si hay que saber manejar un fusil se va. Hemos visto muchas imágenes estos días al principio de la guerra o antes, cuando parecía que iba a haber de gente entrenando con Kalashnikovs de madera, no sé si os quiere sonar, y parecía como algo especial. No, esto lleva pasando desde hace bastante tiempo. Es decir, ellos las ven venir. Esto es el funeral de un soldado ucraniano. Esto también desde una perspectiva un poco más enrevesada. No sabemos las cifras de muertos del ejército ucraniano ahora mismo, pero seguramente sean decenas de miles de madres como esta, que hasta hace bien nada podían estar bien tranquilas porque su hijo seguía trabajando de carpintero en Polonia y ahora ya no, ¿vale? Y esto, porque una de las cosas que he tratado de hacer durante mucho tiempo es tratar de contar los dos lados del asunto, y esto es Donetsk, controlado ya por los prorrusos en 2015, y esto es una mujer civil ocultándose en un sótano en Donetsk porque el ejército ucraniano está bombardeando. Esto, pues nada, celebraciones, esto es la Epifanía ortodoxa, habréis visto esta imagen en el telediario, sale todos los años. No esta específicamente, pero el típico ruso grandote que se mete ahí a bañarse en el hielo, lo veis. Este es Artyom. Artyom era un niño de 4 años que tuvo la mala suerte de que los prorrusos pusieron una posición de artillería cerca de su casa y cuando los ucranianos bombardearon, pues bombardearon su casa. Esto es tan viejo como la guerra. Que nadie se asuste. Si tienes que defender una ciudad, tienes que poner las armas donde puedes. Y a veces sigue viviendo gente ahí. No lo cuento como una justificación, lo cuento como un hecho. Y básicamente lo estoy contando porque creo que hace 2 semanas o 3 salía un informe de Human Rights Watch lleno de mierda, en el que básicamente estaban culpando al ejército ucraniano de defender Ucrania. No sé muy bien lo que se supone que tienes que hacer, entregar las armas, salir a combatir a campo abierto, no lo sé, pero pasa en los dos lados, ¿no? ¿Quién la paga siempre? Que para eso estamos, para eso voy. Aquí nos jodemos los de siempre, con 40, con 80 y a veces con 4 años, que es una putada. Ella es Galina. Galina se libró porque básicamente ese día decidió que se quedaba dormida en el sofá y no se iba a dormir a la habitación. Vive en el último piso de un bloque de edificios en Donetsk, o vivía, porque ya era muy mayor entonces. Y bueno, pues tuvo la mala suerte de que le cayó un obús dentro de la casa, pero tuvo la buena suerte de que el obús tampoco explotó. Simplemente hizo el agujero y ahí quedó. Esto es un mercado en Donetsk. Bueno, pues estas cosas que pasan. Que se hace, no lo sé. Me parece que la foto con el pan cuenta más que toda la mierda que estaba alrededor. Y esto es un miliciano prorruso en la batalla de... ¡Ay! Os lo digo luego. Pero es la última gran batalla que hubo antes de que se firmaran los acuerdos de Minsk, de Valsevo. Y, de hecho, los acuerdos de Minsk creo que se firman el día 15 y se tendría que haber parado la batalla, pero era un momento bastante jodido. Creo que si el ejército ruso no hubiera intervenido en aquel momento, la guerra se hubiera acabado en aquel momento.
pero desde Rusia se volvieron a mandar soldados no rusos, todos bastante estiraditos de ojos, no veías mucho blanco, y estando con estos milicianos, pues pude ver que había pues varias unidades del ejército ruso sin bandera, con sus blindados, con sus coheteras Graz, etcétera, etcétera. Los acuerdos de Minsk creo que se firman el día 15, ellos siguen la guerra hasta el día 19, habiendo firmado ya el alto el fuego. Otra de las razones en las que se basa o se justifica la invasión de Rusia sobre Ucrania es saltarse los acuerdos de Minsk. Bueno, pues no les dieron ni 24 horas de validez. Luego se los han saltado todos, esto es cierto. Y nada, esto es ese lado de la batalla. Y esto ya es 2017. De nuevo en el otro lado. No sé si os... A ver si es tan grande. ¿Os fijáis en esto? Eso no es cirílico, ¿verdad? No, es árabe. Lo digo porque, bueno, ver nazis y musulmanes luchando en el mismo lado choca un poco, ¿no? Igual es que no hay tanto nazi. Esa furgoneta es de unos milicianos chechenos, voluntarios, porque una de las cosas que pasa es que todas estas repúblicas que han sido castigadas por Moscú tienen sus... Hay gente que le tiene tirria, entonces pues se alistan con el ejército ucraniano, milicias ucranianas, para combatir al que les está jodiendo en Georgia, en Chechenia y en tantos y tantos otros sitios. Pascua, el checheno. Esto es Avdiivka. Avdiivka es una ciudad que es básicamente frente, digamos que hace el territorio que hay entre el aeropuerto de Donetsk y esta ciudad que se llama Avdiivka es terreno de combate desde 2014 y tiene la fábrica de coque más grande del mundo. El coque es imprescindible para hacer acero, por aquí seguro que sabéis bastante también de eso. Y bueno, pues hice una pequeña historia, me parecía muy curioso contar cómo todo esto seguía funcionando, ¿no? Cuando tú estás escuchando los pepinazos a 5 kilómetros y de vez en cuando pues incluso cae alguno. La última vez que estuve en Avdiivka creo que ya no funcionaba, no recuerdo bien, pero y ahora básicamente pues creo que es una ciudad básicamente en combate ya la propia ciudad, me imagino que esto no funcionará. Pero bueno, la idea en aquel momento era contar un poco que cuando las guerras se estancan, pues la vida sigue sucediendo a sus costados, ¿no? Es un poco como cuando abandonas un pueblo, al final, es decir, la vegetación sale entre las casas y estas historias. Pues es un poco lo mismo, ¿no? La vida no puede parar. Esto es en 2017 también, es el cementerio a soldados desconocidos o no identificados del ejército ucraniano. Ya entonces impresionaba un poco. La verdad que no he ido en estos últimos viajes, pero me gustaría ver la extensión de todo esto ahora. Tiene que ser bastante descorazonador. Otra de las esposas, otro de los padres, otra de las madres. Al final, los soldados no son una extensión de la ametralladora. Son gente que construye sus relaciones, que tiene sus novias, sus familias, sus hijos, sentimientos. Esto es algo que me interesa mucho contar. Trabajo mucho con soldados y me da la sensación siempre de que cuando los percibís desde aquí en las fotos que hacemos, veis una especie de extensión del Kalashnikov, que no piensa, que obedece órdenes y que no. O sea, es muy jodido obedecer órdenes cuando se piensa y cuando te están bombardeando, pero,
pero bueno, eso, que no sale antes, ¿no? En ninguno de los dos lados, no se me vaya a malinterpretar. Bueno, esto es la zona que os digo entre Avdiivka y el aeropuerto. Estos son combates nocturnos, esto es en 2018. Este es Sima. Este es uno, no me acuerdo muy bien ahora el nombre del pueblo, me vais a disculpar, pero tendría que mirar el pie de foto, que lo puedo hacer ahora mismo. Stanivsa Luhanska. El Luhansk. Y nada, este es un puente destruido, al otro lado están, el otro lado es zona de los milicianos de la autodenominada República Popular de Donetsk. Y nada, lo que veis arriba es, nada, hicimos ahí una incursión de observación y lo que veis arriba con ese pelo característico es, madre mía, ay, un cosaco, coño, un cosaco. Los chicos, chiquillas en la escuela, esto también es en esta lista Luganska, esto debe estar, el colegio estará a 3 kilómetros de la posición de estos señores. Como os decía, la vida sigue. Bueno, nada, combates nocturnos o guardias. Me gusta que se ve cómo se fuman los cigarros por la noche en la trinchera para que no te peguen el pepino, para que no te vean. La gente se sigue casando. Esto es Piski. El Piski, pues deben de llevar ahora un mes de combates en Piski. Según han anunciado, no sé, han anunciado ya como 80 veces que lo han tomado, pero ahí siguen dándose de leches. Ya era un sitio en el que se daba, que yo creo que era la zona más intensa de combates antes de 2018. Y bueno, pues también me gusta de vez en cuando enseñar las cosas que se quedan atrás, ¿no? Salir a toda hostia, el dejarlo todo, están los libros, están los espejos, está la vajilla, está la mesa, está todo desordenado, pero está todo. Quiero decir, la gente no ha tenido tiempo a hacer la maleta. Ni a llevarse los patines de hielo. No, esto es el cementerio en Donetsk y esto es con las milicias de la República Popular de Donetsk, que, bueno, esto es el aeropuerto de Donetsk, que se hizo específicamente un aeropuerto supermoderno de puta madre para la Eurocopa y bueno, pues llevan ahí, joder, pesadito. Y esto es como está después de esto, era en 2018, eran, joder, 2018, qué viejo soy, eran 4 años de combates. Esto es una iglesia que está cerca del aeropuerto y que sigue funcionando. Hay que creer mucho en Dios para venir a esta iglesia, ¿eh? También os lo digo. O sea, hay que estar completamente convencido. La estanquera, que está un poco borracha. Esta señora, esto es un refugio antibombas de esos de la Guerra Fría. Y la historia de esta señora era un poco jodida, porque ella estuvo aquí, decía que había estado, bueno, debe ser de antes de la guerra, pero porque me dijo que había estado durante la Segunda Guerra Mundial y había estado ahí dentro y que no pensaba que iba a acabar sus días en el sitio donde los empezó, que era ese puto agujero, y me pareció una historia así como bastante triste, que por los delirios de grandeza de un tipo esta señora tenga que pasar 2 veces por aquí. Parece feo. Bueno, nada, los milicianos que tienen tiempo libre a veces y se emborrachan. Esto
no me acuerdo de los nombres, el de la izquierda es un cantante, el de la derecha era el que era el presidente de la República Popular de Donetsk hasta 2018, que le pusieron una bomba tomando un café al lado del Parlamento. Y esto es una, se hizo una representación de ópera en su memoria. Esto también hice un trabajo muy, que se llamaba Teatro de Guerra, porque me parecía también, o sea, no solo esto, está el ballet, la escuela de ballet seguía funcionando en su momento, los músicos seguían yendo a ensayar, los de la banda y tal y cual, y me parecía muy interesante que en espacios de conflicto todavía haya gente que quiere dedicar su tiempo a esto, porque me parece que, bueno, pues no lo sé, también hay que estar muy convencido de que lo que se hace es bueno, yo creo que lo es. Y esto es una manifestación de el C-14, son un grupo neonazi de cojones en Kiev, existen. Y diría, pensé que ya me había librado, pero no. Bueno, otra de las cosas, de estas cosas, de las batallas se llevan, las guerras se llevan en muchas direcciones. Este es un trabajo que hice, es la última escisión de la Iglesia Ortodoxa en los últimos 400 años. La Iglesia Ortodoxa de Ucrania depende del Patriarcado de Moscú. El Patriarcado de Moscú es muy activo prorrusamente. Es uno de los, bueno, los discursos de este, del bueno, no sé cómo se llama, no sé qué, Cirilo, Kirilo, son de enajenado mental, o sea, son de cuando los papas de las cruzadas, ¿vale? Y obviamente pues esto ha generado desconfianza por parte de las instituciones y sobre todo de la juventud ucraniana, ¿no?, hacia el Patriarcado de Moscú. Ellos no quieren depender del Patriarcado de Moscú, les da la sensación de que es tener una quinta columna dentro de Ucrania, y se generó lo que ellos se llamaban tomos, pidieron el permiso a... Me parece muy curioso porque lo siguen llamando Constantinopla, no lo llaman Estambul, y Constantinopla dio el permiso. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que la gente mayor, que es la más religiosa, que lleva toda la puta vida con sus costumbres, pues de repente no lo entiende. Entonces, pues surgían ahí pequeños conflictos, pero que no dejan de ser una expresión, ¿no?, del conflicto bélico que se estaba viviendo. Esto también me dio una excusa fenomenal para navegar un poco y meterme dentro de lo que es las celebraciones, ¿no?, y los ritos ortodoxos, que son tremendamente visuales. Y, bueno, pues, dos por uno. Lo que veis es un cura del Patriarcado de Moscú, con sus feligresas de toda la vida, que no entienden lo que está pasando, ellas quieren el cura de siempre, pero la Iglesia no es la de siempre, porque a la Iglesia se la han quitado los otros. Las iglesias se quitan por la fuerza. Un día por la noche abres tal, y dices, esto es mío, ¿por qué? Pues porque si no te parto la cara. Entonces esta gente que lleva rezando toda la vida, pues tiene que irse a la casa abandonada de no sé qué, y ahí hacen el rito. Estas tensiones que ya van más allá de lo meramente político y se meten en lo espiritual, que también es importante. Y esto es, ahora ya no sucede, pero esto es un trabajo que hice para una ONG checa que se llama... Hola, me quedo sin batería, me dio la charla, es que risa. Un momentito, que la están peinando. Estamos salvados.
Había cinco pasos fronterizos, o sea, cinco pasos para cruzar la línea. Una de las cosas que, uno de los sustentos económicos de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, repúblicas, era básicamente las pensiones de los ancianos. Los ancianos seguían cobrando las pensiones en Ucrania. Independencia sí, pero la justa. No vamos a tocar el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, esta gente lo que tenía que hacer era cruzar cada mes a recoger su pensión en el Banco de Ucrania, que les diera la pensión, y volverse para allá. Esto es un proceso incómodo, que puede ser mucho más incómodo a 15 bajo cero. Entonces, aquí se ha muerto gente, mucha. Las colas son grandes porque la seguridad tiene que ser mucha. Y bueno, pues básicamente el trabajo va de esa gente que tenía que cruzar y de la gente que vive en lo que se llaman zonas grises. Esto es entre la línea de un ejército y la línea del otro. Son gente que básicamente mientras duerme las bombas le pasan por encima de la casa. Es como vivir en la red de un partido de tenis, ¿vale? Y a veces la pelota pega a la red. Nada. A veces me da por hacer arte. Y nada, esto es otro de los pasos. Esto es cerca de. Era el paso que había más cerca de Mariupol. Lo mismo que la otra foto, o sea, se ha dejado los pepinillos, el plato está sucio, los cubiertos están ahí. A mí estas cosas, estas huellas de me he pirado a toda hostia, o sea, es que están las lentejas en el plato, con bastante moho y sólida ya, pero es que no te ha dado tiempo ni a terminar de comer, se te ha venido encima. Y lo estás viendo a mí, estas son las cosas que me maravillan, que es que, aun cuando lo tienes cerca, no lo ves venir. Y son las cosas que me asustan. Sobre todo cuando andamos como andamos a los trastos en este país, a mí hay veces que me acojonan. Bueno, nada, no he venido aquí al psicólogo. Y esta es una ancianita que se está yendo también está yendo a cobrar la pensión. En algunos sitios, cuando cruzas la frontera, tienen autobuses que ya van directamente al banco, se llenan de pensionistas. Es un poco como los autobuses para Benidorm, pero más jodido, ¿no? Y esto es una señora enseñándome básicamente la casa de una vecina, que también se ha ido a esta. Bueno, vemos algún cajón fuera y tal. Y me estaba enseñando las fotos, porque se dejaron las fotos del álbum familiar, entonces me estaba contando quién era la familia que vivía allí. Y estas son mis impresiones de 8 años de conflicto hasta el 24 de febrero. Esto es un resumen más o menos del trabajo que he hecho. Creo que entre las imágenes y las palabras habréis pillado, espero, deseo que hayáis entendido un poquito más qué está pasando allí, qué está pasando en el terreno. No quiero que la gente me venga porque cuando Barack Obama me tira de los cojones. Esto es lo que está pasando. Y desde 2014 hay un agresor y hay un agredido. Y lo que estamos viendo son diferentes niveles de agresión. Y el agredido nunca es el culpable. Preguntas, cervezas. Bueno, veo que se ha quedado bastante claro. Bueno, Manu, ¿y tú qué opinas? Pues sí. A levantar. Gracias por tu explicación. Y yo quería preguntarte, hoy mismo leía en el periódico que parece que la sensación que se tiene sobre esta situación es que va a continuar, que se ha hecho un stop y que va a ser una guerra larga, porque
las fuerzas que están ahí, tanto las rusas como la parte occidental, pues quieren que eso continúe así. ¿Qué impresión te da a ti? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, yo no creo que los ucranianos quieran que continúe la guerra. Ellos la terminarían pasado mañana si los rusos se vuelven a su casa. O sea, es así de sencillo. Es que es tan simple como esto. Y la parte occidental es Ucrania, no es la parte occidental. Yo creo que hay que apoyar a Ucrania, y esto es mi opinión personal, pero porque también pienso, y creo que son muchos los discursos en televisiones públicas rusas, etcétera, etcétera. Yo no creo que este señor tuviera la intención de pararse ahí. Es un megalómano, rodeado de megalómanos que no le dicen nunca que no. O sea, creo que uno de los grandes errores de Rusia es pensar que ellos iban a ser bienvenidos en Ucrania como fueron los alemanes en Austria en el 38, si no me equivoco, igual se me puede ir, o antes incluso, no lo sé. Entonces, es un error de cálculo terrible. Él pensaba que iba a ser una operación rápida y no tiene un ejército que sea capaz de eso. Yo creo que ha estado toda la cadena en un sistema político viciado que nunca le dices que no al que arriba, porque no vaya a ser que me mande a criar malvas por ahí. Pues obviamente desde los espías que estaban en Ucrania, tú subes toda la cadena y toda la información ha ido viciada. Entonces creo que esto obviamente pues ha sido un error de cálculo que hace que la guerra se alargue. Luego, por otro lado, pues tienes un pueblo que está dispuesto a defender su país hasta el final más amargo. Pero que es que además pues está contando con el apoyo para ir recuperando terreno poco a poco. Parece que ayer empezaba la ofensiva en el sur, ya veremos qué recorrido tiene esto. Pero claro, obviamente, una vez te han invadido, yo creo que antes, igual en un momento dado, se podría haber buscado, podrían haber sido permeables a una solución en el conflicto del Donbass y Crimea. Yo creo que ya se da por perdida. Ahora mismo no, o sea, ahora mismo has intentado venir hasta atrás, pues ahora quiero todo lo mío. Entonces, sí, no tiene pinta de que vaya a ser corto. Pero yo creo que, no sé, el número de, estamos hablando de cerca de 80.000 bajas rusas, 80.000 bajas heridos y muertos y prisioneros y desaparecidos y tal. Yo no sé hasta qué punto todo esto se puede mantener sin empezar a reclutar gente de Moscú, San Petersburgo, sin declarar la guerra, porque la guerra no está declarada, es una operación especial. Entonces, claro, mantener esto sin que afecte al nicho que te mantiene en el poder, no lo sé. Y en un momento dado, pues me imagino que los buriatos, los no sé qué, los no sé cuántos, pues igual están hasta los cojones de que les manden a sus chavales a morir, no lo sé. Pero sí, la idea es que pinta para largo, no va a ser un conflicto corto, pero y es un conflicto en el que nosotros, aunque estemos a tomar por eso que saco, somos parte. O sea, quiero decir, estamos pagando el gas más caro, estamos pagando la gasolina más cara, se nos está complicando un poco la existencia a niveles económicos por culpa de esta guerra. Que vuelvo a lo mismo, no ha empezado Ucrania. Entonces, va a ser larga, para bien o para mal. Yo lo que creo es que tenemos un poco que aceptar esta idea y cuanto mejor les vaya a los ucranianos, más corta va a ser. Esta es mi opinión. Pero aún así, y respondiendo a tu pregunta y volviendo al punto que se me va la castaña, pinta para largo. Pero a los ucranianos no les queda más cojones que seguir luchando, porque les están quemando la casa.
podría ser. Igual peor. Por números ya pinta mal. Sí, por aquí está. Porque hay una pregunta aquí. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber si se produjese un referéndum ahora mismo en el Donbass o en Crimea, en su opinión, ¿cuál podría ser el resultado y en qué porcentaje? El resultado va a ser siempre favorable a Rusia. Esto es muy sencillo. Mira, yo te voy a hacer un paralelismo, ¿no? Estamos en Asturias. Y entonces yo voy a echar de Asturias a todos los del Oviedo y hacemos un referéndum. Asturias es del Sporting, no es del Oviedo. Es del Sporting, porque hemos echado a todos los del Oviedo, ¿no? O sea, es muy sencillo ganar un referéndum cuando tú has echado a la población del otro lado y cuando la población que queda, que no piensa como tú, tiene una pistola apuntada a la cabeza. O sea, es que llamar referéndum a eso es no sé, es como... No sé, es que me parece... Entonces... ¿El resultado cuál va a ser? Pues el que fue una apabullante mayoría de gente que se quiere anexionar a Rusia. Pero es que han echado a los otros. Es que es normal. O sea, entonces creo que la respuesta a tu pregunta es, ganarían apabullantemente para estar con Rusia, pero es que han echado a la otra parte de la población, a hostias, y el que no, pues está acojonado. Es así de sencillo. De todas formas, no sé cuánta población masculina debe quedar en Lugansk y en Donetsk ahora mismo. Los han mandado de carne picada para allá. Y una segunda, si me permite. ¿Usted cree que Occidente va a seguir apoyando hasta el final? Hombre, pues yo tengo mis dudas porque Occidente es caprichoso y a Occidente lo que le jode es que le toquen el bolsillo. Entonces, el día que... No lo sé, quiero decir... esto creo que la pregunta os la podéis hacer a vosotros mismos. ¿Estoy dispuesto a pagar más calefacción porque esta gente sea libre? Mi respuesta es que sí, porque no creo que el precio de la calefacción vaya a bajar aunque el otro fulano gane. Porque lo que le estás... Porque él es el que tiene el grifo de la calefacción. ¿Me entiendes? Y en un momento dado le interesaba vendernos lo barato, pero ya no lo va a vender. O sea, entonces, bueno, pero sí, yo lo que creo, yo lo que deseo es que sea que sí. Yo lo que sé es que vivo en una sociedad que es tremendamente egoísta y seguramente empiecen han surgido fisuras en cuanto a esto, ¿no? Pero básicamente porque somos así. Quiero decir, no me rayes el coche, que decía Defcon 2. Entonces, no quiero pagar más, no sé, que no me toquen las cañas, que no me toquen el comer por ahí, que no me jodan las vacaciones. Entonces, si razonamos así, pues seguramente empiecen a surgir fisuras. Me dan mucho miedo las elecciones que vaya a haber en Italia, porque obviamente quien pinta que va a ganar son Salvini y la otra, que son abiertamente pro Putin y patrocinados por este señor. Entonces, pues sí, estas cosas me preocupan, pero yo lo que creo es que si nosotros somos consecuentes con la idea de una Europa moderna con la que vivimos ahora, una Europa, bueno, de una comunidad europea en la que cabemos todos, defendemos determinados derechos, voy a matizar, nuestro sistema está lleno de mierda, no es perfecto, pero prefiero mi mierda que la mierda que viene del otro lado. Es que es así de sencillo. O sea, yo no podría estar hablando así en Rusia. O sea, no sin miedo a llegar al ascensor y que me peguen un tiro en la nuca o que de repente me vaya a comer un pincho de tortilla y ¡Polonio, mierda! Entonces prefiero mi sistema, que está lleno de mierda, pero es una mierda sin polonio. Me he ido un poco por las ramas, pero me has pillado. Vale. Que te van a tener que pasar el micro porque y un momentito, oigo, pero allí no. No hacemos preguntas sin micro porque no se oye. Perdón. No, quería decir simplemente que no se trata solamente de pagar el cereal o el gas más caro y que nos vayan a quitar el pincho de tortilla. No es también el hecho de que si Occidente no apoya a Ucrania,
y deja que Rusia, pues vía libre, ¿no? No sabes exacta, se va a conformar con Ucrania, hasta dónde puede llegar, ¿no? Quiero decir que eso es una cuestión también que va más allá. El discurso es conquistar Polonia, o sea, es que volvemos a lo pues mismo. Por si eso vosotros digo, veis los discursos de la tele, de cualquier canal que se emite ahora mismo en Rusia, que son el mismo pero diferente, quiero decir, el discurso es, bueno, vamos a por todo. Entonces, claro, esto es un, quiero decir, el peligro es este, pero la mente humana es muy perversa y tú vas a negarte mil veces, es lo que digo, o sea, te vas a negar mil veces que estás en, ¿no? Bueno, Polonia, bueno, si llegan hasta Polonia, bueno, yo estoy en España, pues hasta que lleguen, al ritmo que va, pues igual ya se les pasará, y si no, es decir, y al final es claro, esto es lo preocupante, pero sé que en la cabeza nuestra lo que prima es lo que prima, que es vivir bien. O sea, es que es así de sencillo, no lo sé, hay miles de ejemplos. Y esto es lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es que la gente no entienda que esto es una guerra imperialista, con tintes genocidas, que se trata de dejar Ucrania lo más uniforme posible, y lo más uniforme posible es dejarla rusa, eliminar todo lo demás, y que esto viene de un sueño de grandeza que va desde Kamchatka hasta Berlín. Por eso. Sí, por eso, buenas. ¿Por dónde es? Que me... ¿Puedo? ¿Aquí? Vale, joder. Buenos días, Manu. Buenos días. Oye, ¿has explicado el conflicto de Ucrania o del Donbass, etcétera, con Rusia y tal, desde un punto de vista muy local? Es decir, yo creo que en estos momentos hay una situación de una posible internacionalización de los elementos, ¿no? Que están funcionando ahí. Y eso implica que estos elementos tienen bombas atómicas. Es decir, luego cada parte se está haciendo sus propios apoyos. Por ejemplo, Rusia, bueno, China la ha apoyado a Rusia. China no ha apoyado a Rusia, ¿eh? China no se moja, China se está frotando las manos porque si cae Rusia, uno menos. Pero China también tiene un problema gordo con Taiwán. Mogollón, seguramente. O sea, yo es lo que te decía, yo lo he explicado desde un punto de vista local porque yo lo que quiero que se entienda es lo que está pasando en el terreno. Y cuando he dicho antes, o sea, a mí la geopolítica me queda un poco grande. Entonces, no te puedo explicar, soy fotógrafo, somos las rubias del periodismo. ¿Me entiendes? Entonces, sí, yo te voy a escuchar la pregunta, pero quiero defenderme un poco, porque yo geopolítica me quedo un poco grande, porque creo que nos queda, o sea, si yo estando en el terreno aquello me queda grande, yo, hostia, la gente que está en casa con leyendo desde internet, pues me imagino que también. Entonces serán toda la respuesta que te diga, ahora me dice la pregunta, quiero matizar, toda respuesta que te diga será una osadía basada en retazos de información que voy pillando de aquí y de allí, pero no tendrá ningún pozo. No, es una respuesta que no te vale para nada. ¿Vale? No. Pero pregúntame. No, simplemente comentar de que tú has dicho en un momento determinado que somos muy egoístas, que lo que nos importa es la raya que nos han hecho en el coche y tal, pero que en estos momentos, a nivel de política internacional, la cosa está muy negra. Es decir, que se están creando bloques que son muy poderosos, bloques que tienen bombas atómicas, que tienen ejércitos importantísimos, y no sé, es decir, que y aquí pues seguimos igual pensando que la patata ha subido medio euro por no sé qué, o otro tipo de cosas que al final son, aunque importantes porque forman parte del quehacer diario nuestro, pero que viendo desde una política geopolítica internacional, la cosa está como muy durilla, vamos, es decir, que muy negra, diría yo, ¿no? Y que ya sé que China, concretamente has dicho, pues no ha apoyado a Rusia, pero
pero tampoco le ha puesto trabas. Y China, sobre todo, tiene un problema con Taiwán, donde está Estados Unidos, que también apoya a Ucrania, etcétera. Es decir, que al final se confunde todo y, bueno, pues por ahí. Bueno, yo es que creo que este juego, a ver, yo cuando cayó el muro, pues tenía 9 años. Yo creo que este juego usted ya lo ha vivido, más que yo, ¿no? Cuando usted era joven, pues era una política, era un mundo en el que la política era, o la geopolítica era de bloques, ¿no? Pues yo creo que un poco, pues, que de alguna manera se está volviendo a eso, y la amenaza de las nucleares, siempre planeando por encima. Bueno, pues sí, lamentablemente se está volviendo a eso. Y esta es la historia, que queramos o no, somos parte de ello. Somos los peones, la última mierda que cagó Pilatos, pero somos parte de ello. Y creo que de algún modo pues tenemos que ser conscientes de ello, y que si somos conscientes de ello, pues entonces estos egoísmos que a mí me acojonan, pues quedarán un poco de lado, ¿no? Quiero decir, no creo que, desgraciadamente, queramos o no, nos han metido en un bando. Y tenemos que ver, yo es lo que decía antes, mi sistema es muy perfeccionable, está lleno de mierdas, de corrupciones, de cosas que me ponen de mala leche. Llego de Ucrania, abro el periódico, pongo el telediario y me cago en Dios. Ay, me dan ganas de volver, ganas de volverme para el frente, de todas las imperfecciones que hay. Pero es que yo no quiero vivir en China, no sé si me entiende. No quiero vivir en Rusia, o sea, prefiero tener la posibilidad de tener una discusión con una persona que está en mis antípodas ideológicas, aunque levantemos la voz, y no darme de hostias, y no decir que se tiene que morir, y no sentirme agredido, que es, creo, el mayor avance que hemos conseguido. Y creo que en eso estamos todos juntos, o deberíamos estar todos juntos. Y el que no, pues nada, chico, se monte la tienda de campaña en el Kremlin y para allá. No sé, pero bueno, esto tiene usted razón, yo creo lo mismo, pero creo que tenemos que, si somos conscientes de ellos, pues igual nos preocupa un poco menos, o entendemos que pagar más por la calefacción es temporal y quizá es un sacrificio para que Manu no le envenenen con polonio. Gracias. Manu, por fin me toca. Por fin. Sí, me alegro de escucharte otra vez. La última vez fue en Montehermoso. Me gustan mucho tus fotografías y el que estés a pie de calle en los conflictos. Vas a tener mucho trabajo, te lo aseguro. Hay dos temas. Uno que va por la fotografía. Me imagino que son licencias que te das. Por fin, gracias. Que te das, que sacas fotos así como muy difuminadas, eso seguramente sean licencias. Y otras que se te ve que estás bastante cerca de la acción, y otras que seguramente tienes un zoom que te lleva ya hasta. No, eso no. No, 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 esas que se ven eso, a la noche así. Eso no existe. No existe, en mi cabeza no ha llegado la tecnología de las lentes largas. Pues bien, a través de tus fotos nos das una visión pues clara y real de la situación. Y vamos, encantada de que vengas a Vitoria todas las veces que quieras, que yo te seguiré. Y otra cosa, va un poco en la línea de ese señor que ha hablado ahora, ¿no? O sea, Estados Unidos no está, ya sé que no eres un analista de guerra y seguramente habrá que pedir que la próxima vez venga con este tema un analista de guerra, ¿no? Pero ahí está Estados Unidos y no sabes, yo tampoco entiendo mucho las guerras, pero como que ahí está la potencia, las potencias otra vez empiezan a asomar, ¿no? Y por otro lado también, nosotros somos fabricantes de armas, el País Vasco es fabricante de armas. Sí, Asturias. Entonces, también. Y Asturias también. Y no también. Nos queda, no nos queda. Entonces mucho todo eso también, sí, hay que sacarle rendimiento, o sea, eso, las armas dan mucho dinero.
Es una de las gas que más dinero dan en el mundo. Las armas, ¿no? Estados Unidos nos está vendiendo más gas, pero es que vuelvo a lo mismo. Nada de esto estaría pasando si los rusos se hubieran quedado en Rusia. O sea, ya. Es que es así de sencillo. Ya, pero... Entonces, ya, no, yo, es que les han incitado... Pero Estados Unidos no ha ganado ni la guerra de Vietnam, ni la de Afganistán, ni tal, ¿no? Entonces, bien, el malo, y no te digo, no lo discuto, es Putin, pero tampoco los demás son buenos. No, pero si yo... Mundo, y con la potencia de China y Taiwán, y con la Pelosi yendo hace poco allá a Taiwán, pues se está... no sé, yo dejo como una cosa de reflexión de que estamos envueltos en este mundo que es un momento, y todo nos que, va a salpicar pero, mucho. Bueno, es que yo tampoco quiero llevar el punto por ahí, porque es que al final todo esto, lo que me parece es que para mí lo que haga la Pelosi me tira del Pelosi. Ya, pero nos va a llegar, ¿eh? Y que los Estados Unidos quieren ser los más gallos del corral desde hace mucho tiempo, pues esto no es nada nuevo. Que los rusos quieren serlo, pues nada nuevo. Que las invasiones de... Bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, no, lo que no voy a hacer es culpar a los afganos de ser invadidos por los Estados Unidos, ¿no? Entonces, y yo a lo que voy es, si me voy a todo eso, yo pierdo el mensaje que quiero mandar. Que lo que quiero mandar es Artyom, 4 años, todo el futuro por delante... y se lo hace pillado una bomba. Y lo que trato de evitar es eso. O sea, lo que yo quiero es que eso se evite, que la gente tenga el derecho a decidir, que los países libres y soberanos tengan el derecho a decidir a qué instituciones pertenecen, la que les salga de los cojones, como si quieren pertenecer, yo qué sé, a la internacional, yo qué sé, del ornitorrinco. Es que es su decisión. Entonces... que los Estados Unidos han estado pinchando para no sé qué, yo vuelvo a lo mismo, o sea, y los otros para lo otro, y al final lo que no podemos hacer es pensar que los ucranianos no tienen cerebro, que son putas marionetas y que los mueven de aquí para allá o que no sé qué. Yo, y luego sobre todo eso, puedo estar de acuerdo en que estamos en momentos chungos, puedo estar de acuerdo en que hay provocaciones, que hay no sé qué, que no sé cuántos de un lado y del otro. Pero mi discurso, por lo que yo voy a una guerra, no es para meterme en esos berenjenales, es para contar que todos estos delirios de grandeza, de un lado y del otro, tienen víctimas civiles, que nos pongamos en su pellejo, porque mañana podemos ser nosotros. Porque estos señores en el 2010 estaban celebrando una Eurocopa, pensaban que iban a ser la hostia, y en el 2014 estaban en guerra. Y es un soplo de 4 años. Y al final, pues decir quién es más malo y quién es menos malo nos hace planear por encima de los cuerpos de gente que debería estar viva. Y me parece una falta de respeto jugar a las damas con cadáveres. Que ya lo he dicho antes, no quiero que la conversación vaya por ahí. Y puedo estar de acuerdo. Pero es que me parece una terrible falta de respeto, porque se han muerto en mi cara. Y eso me jode. ¿He respondido bien? Sí, pero... Seguramente muchas cosas. No, a mí me parece una brutal falta de respeto. Joder, ¿por qué esa gente? Porque sí. O sea, porque podemos hablar de esto, pero no se llega a ningún sitio. Y la única historia que es efectiva es, ¿quieres ser tú la madre de Artyom? Estoy seguro de que no. Pues entonces, vamos a ver qué podemos hacer para que no haya más madres de Artyom. ¿Vale? Que esto son políticas de acción, no son grandes geopolíticas. Es decir... Y en un momento dado, pues ver qué es lo justo, qué es lo injusto. Y lo que no es justo, seguramente, es que hay un país que lleva 8 años sacrificando lo mejor de su país, que es la juventud que va a luchar al frente, porque unos señores se dedican a jugar a las damas. Y a mí, personalmente, cuando vengo a estos sitios, no vengo a jugar a las damas, yo no vengo a hacer ese juego. Entonces... Y si usted me disculpa, yo tengo
creo, la legitimidad de haberme enfrentado a las lágrimas de esas madres, que usted no sabe el dolor de huevos que me supone llegar a un funeral y decirle, ¿puedo hacerle fotos mientras llora? En el peor momento de su vida. Entonces, creo que estoy legitimado, sobre todo para decidir de lo que me sale de las narices hablar y de lo que no. Y estoy legitimado para pensar que jugar a eso desde Vitoria a 3.000 kilómetros del frente, donde se muere la gente, por causas mucho más nobles, como es que mi hijo tenga un futuro, me parece, de verdad, me parece ofensivo. Y no quiero, ya lo he dicho antes, no quiero que la conversación derive por ahí, porque además es que creo que ninguno de nosotros trabaja o se mueve en las esferas tan altas o tenga la información tan certera como para decidir o para decir qué provocación está sucediendo aquí o qué provocación está sucediendo allá. No creo, creo que esto es jugar a cosas que nos quedan grandes y, sin embargo, creo que entender el sufrimiento de los demás es algo que todos podemos hacer. Hola. Hola, aquí. Perdón. Nada, solo quería decir yo que decía Desmond Tutu, decía que ante situaciones de injusticia, cuando eliges el lado del, cuando eres neutral, eliges el lado del opresor. Yo tengo la sensación de que aquí, con, vamos, hay que decir mil veces que ha sido Putin el que ha invadido Ucrania y que son los ucranianos los que están sufriendo. Tengo la sensación de que se justifica, o sea, hay justificaciones a la invasión de Ucrania. Y yo la verdad es que, bueno, ya lo has estado diciendo. Sí, sí que la y, sí. Y a mí me parece terrible, nada más. No y a mí decir también, nada más. Y sobre todo que se disfracen de pacifismo. Esto me parece una falacia terrible. Pero yo no me voy a cansar de decirlo. Gracias. Sí, buenos días. Te quería comentar, en tu trabajo personal, ¿qué problemas has podido tener, pues tanto en checkpoints como en prohibiciones que te hayan puesto por ambas partes? Y en esto estoy pensando en tu compañero Pablo González, que si de paso también puedes comentar un poquillo cómo va su asunto. Muchas gracias. Pues yo de Pablo solo sé que es un compañero con el que, cuando me he cruzado, he hecho el día antes de volverse de Ucrania para acá, estuvimos tomando una cerveza juntos, que me estuvo contando un poco cuál era el problema. No tengo ni puta idea de lo que está pasando, pero obviamente tiene que ser algo bastante, es decir, tiene que ser algo bastante complejo para que haya tanto silencio, pero creo, me parece que es un asalto a todos los derechos civiles y que hay en cualquier estado de la Comunidad Europea, que no haya información, que se le mantenga aislado, etcétera, etcétera. Por lo demás, yo lo que conozco de Pablo es que es un periodista como la copa de un pino. Yo no me he encontrado con ese tipo de dificultades, muy al contrario, sí que es complejo, pues obviamente, pues sobre hemos tenido algún susto en un checkpoint, pero vamos, estas son las cosas normales, es como, no lo sé, es como preguntarle a un camarero cuántos totos te has encontrado esta tarde, ¿no? ¿Cuántos han venido a darte la chapa? ¿Cuántos divorciados han venido a contarte sus penas? ¿No? Pues, eso lo asumes un poco y tratas de pilotarlo como. Pero bueno, así como curiosidad y cosa simpática, los primeros días de la guerra en Kiev iba con la barba larga, me confundieron un Porsche cheno y me tuve que afeitar. No es que me tuviera que afeitar, no me obligaron a afeitarme, pero me pareció prudente que no me volvieran a tomar por un checheno. Pero estas cosas pasan, tú ten en cuenta que mucha de la gente que está en los checkpoints son gente que normal, que es armas para el pueblo, que están nerviosos, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre la pilotamos muy bien. Ya lo tiene contactos en muy altas esferas y cuando nos tocan los cojones llamamos a ministros. Hola, buenas. Hola. Bueno, te quería
plantear tres cuestiones rápidas y teniendo en cuenta lo que ya nos has dicho, que tú no eres un analista, pero desde el punto de vista de tu contacto más directo con la fotografía, lo que has podido percibir de tres cuestiones. La primera es hasta qué punto, porque aquí parece que se vende en la prensa a veces algunos puntos de vista que dicen que esto pilló muy de sorpresa la invasión el 24 de febrero, ¿no? Siendo que venía la guerra desde 2014, ¿no? ¿Hasta qué punto tú has percibido o qué piensa o qué has visto que sienten los ucranianos, ¿no? ¿Hasta qué punto esto les pilló de sorpresa? Dos, ¿cómo sienten que Occidente les está apoyando? Porque sí, armas les está proporcionando y bueno, hasta ahí, ¿no? Prácticamente, además del apoyo moral. ¿Cómo ellos lo perciben? ¿Lo perciben así o ven una deficiencia? Y tercero, si tienes, desde el punto de vista de Rusia, ¿cómo el pueblo, claro, porque Putin está ahí con su ejército y tal cual, pero ¿y el pueblo? ¿Cómo el pueblo, no sé si tienes información? No puedo entrar en Rusia, es una pregunta que no te puedo contestar, no. Pero parece ser, por lo que he leído, que el apoyo es... que el apoyo es bastante grande. También lo que te digo es que en el ejército la gente no está muy convencida de seguir luchando, aunque sigan convencidos de que Ucrania es inferior y toda esta mierda de discurso, pero esto es por lo que leo, no es por lo que yo haya vivido. No tengo el mismo acceso a información que tú de ese lado. Por otro lado, en cuanto al apoyo... obviamente ellos siempre van a pensar que es insuficiente. Ellos quisieran limpiar, me imagino, recuperar su país en una semana o en dos días, si fuera posible, pero también es cierto que las capacidades, es decir, de los países o las voluntades de los países van al ritmo que van. Y que todo esto va a pufo, que dicen en mi pueblo. O sea, esto se va a tener que pagar, no viene todo gratis. Pero bueno, y luego, por otro lado, pues yo el sentir que encuentro el pueblo ucraniano es... pues a muchos, o sea, el día 23 la gente estaba, o el mismo día 24 por la noche, no, el día 23 por la noche la gente estaba de cena, tomando copas, o sea... yo mismo, que llevo ahí 8 años, mi discurso ahora es este, pero mi discurso en aquel momento era, bueno, esto es un borracho en la puerta del bar que te pego, que me sujetan mis amigos, que si no te parto la cara. Y yo pensé que se quedaba ahí. O igual meter un poco de unas milicias más en el Donbass, un poco más de artillería y le metemos un poco más de ruido. Esta era mi idea, hasta que me encontré que tenía los cazas encima. ¿No? Y creo que era la idea de todos. Si nosotros esperábamos que el pueblo ucraniano se achantara, la reacción fue totalmente la contraria. Las colas que había los primeros días de civiles para coger armas eran infinitas. La gente, el que no pillaba el tal, hacía un Kalashnikov, el que no montaba hacía un cóctel Molotov, el que no montaba un checkpoint, el que era médico se metía a milicias médicas para estar en primera línea. Hay voluntarios que van a sacar a los civiles de los sitios donde hay combates, que lo único que tienen es una furgoneta, un par de cojones y mucho amor por el prójimo para meterte allí a sacar a la gente a cuerpo descubierto. Esta es... Y esto es lo que sigue. O sea, no son un pueblo valiente. Un pueblo valiente y motivado. Y esto es mucho. Hola. Hola. Solo quería agradecerte por tu trabajo, ¿vale? De parte del pueblo ucraniano, por tu trabajo, por enseñar y explicar al mundo y a españoles aquí la verdad y la realidad que está pasando en nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo ya me voy contento a casa con esto. ¿Más? ¿Bermú?
Bueno, eskerrik asko guztioi zuen parte hartzeagatik. Gogoratu Errusia eta Ukrainiaren arteko gatazkari buruzko egunarekin jarraitzeko arratsaldeko 7etan Razones de la agresión rusa contra Ucrania hitzaldi entzuteko aukera izango dugula Carmen Claudin Mundu Sovietondoko adituaren eskutik. Bueno, muchas gracias por la participación tan activa, por tantas preguntas. Muchas gracias a Manu, evidentemente, por su ponencia y dedicación a la hora de contestar todas las preguntas. Les recordamos que en esta jornada dedicada al conflicto entre Rusia y Ucrania, vamos a continuar esta tarde a las 7 de la tarde en este auditorio con la conferencia Razones de la agresión rusa contra Ucrania a cargo de Carmen Claudin, que es especialista en el mundo postsoviético. Eguerdión, arratsalde arte. Buenas tardes.